millones. Si seguimos la ruta indicada por Valiente, encontraremos la Santa María unas 200 millas al sur de la Española. Bastante antes de lo que se esperaba. Además, el barco navega sin escolta. Muchachos, nos vamos a divertir mucho cuando capturemos el galeón junto con el valioso tesoro que ha cargado. Bueno, a no ser que te hayas dejado engañar, influido por alguna información falsa, Valiente. Hasta ahora sus informes siempre han sido correctos. Sí, y por eso nuestro jefe no solo es el más audaz, sino también el más valiente de todos. Continúa. La Verzac, Pierre y Capitán Hulsen retendrán las fuerzas navales reales al nordeste de la Española, y vosotros cruzaréis al sur de Puerto Rico para cortar la retirada si fuera necesario. De acuerdo. ¿Y cuál va a ser nuestra función, Brasser? Quedaros sin levar anclas. No podemos dejar la tortuga sin protección. Valiente y yo atacaremos la Santa María. Las órdenes son que Valiente y yo atacaremos. ¿Está claro o todavía no os habéis enterado? ¿Quién tiene algo que decir? Queremos ir con vosotros. Sí, queremos ir con vosotros. ¡Silencio! No admito protestas. Brasser y Van Eyck. ¿Van Eyck? En las reuniones deben estar todos los capitanes. Me las puedo arreglar sin su ayuda. Comunícaselo. Siempre ese Van Eyck. Está obsesionado con él. Pero en el abordaje del galeón nadie aparte de mí va a dar órdenes. Los 10 barcos más rápidos navegan de la isla Tortuga a la costa de Bahía. Y allí están esperando hasta que reciban tus órdenes de atacar y saquear Maracaibo. Hay tiempo. ¿Por qué quieres aplazar el ataque? Es asunto mío. Pero los hombres están perdiendo la paciencia. Están esperando al almirante Segura. ¿Lo entiendes ahora? Albert Van Eyck está aquí. Y te está buscando, Brasser. Precisamente quería hablar contigo de Van Eyck. Ha delatado a mi barco y ordenó robar los cofres del tesoro para él. En la isla Tortuga lo hubiéramos destrozado si no hubiera conseguido escapar. Y ahora viene hasta aquí corriendo el riesgo de que lo cuelguen. Te he descubierto. ¿Dónde has escondido el tesoro, maldito? Te equivocas. Van Eyck me lo ha robado, te lo aseguro. ¿Lo tienes tú? ¿Y quieres culparle a él? ¡Desgraciado! Señor. Ha llegado la visita que esperabais. No le quites el ojo de encima. Pero no le hagas daño. Yo arreglaré cuentas con él. Maldito bastardo, tú has traicionado a nuestro capitán. ¡No! Podría pegaros un tiro, pero no quiero hacerlo. Quiero demostraros lo contrario. Brasser os ha delatado. Es él el verdadero traidor. No le creáis, capitán. Valiente juega a dos barajas. No, lo que dice es cierto. Brasser y los suyos asaltarán esta noche la ciudad. Pude oír cómo explicaba su plan al resto de la banda en el sótano de la taberna. ¿Y bien? ¿Es suficiente? ¿Cuál es tu plan? Pararle los pies a Brasser. Bien, estamos de tu parte. Le daremos su merecido a ese granuja. Entonces venid. Esta salida conduce a la ciudad.